Hola, en esta ocasión haremos el procedimiento para el trazo del pentágono conociendo uno de sus lados. Les pido que pongan mucha atención porque este es uno de los procedimientos un poquito más elaborados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como en todos los procesos anteriores, nos apoyamos del lado izquierdo de nuestra hoja, trazamos el lado que conocemos de nuestro pentágono, le asignamos a la recta un nombre a cada uno de los extremos, el punto A del lado izquierdo, el punto B del lado derecho. Nos apoyamos en la base de nuestra hoja. En el punto B vamos a trazar una línea en sentido vertical. Este es un trazo auxiliar, entonces va con línea oculta. Esta línea traten de trazarla lo más arriba que puedan. Ahora con nuestro compás nos vamos a apoyar en el punto A para trazar lo que sería la bisectriz de esta recta. Tomo más de la mitad de la distancia, únicamente lo voy a hacer en la parte de arriba, trazo el primer arco, me apoyo en el punto B y trazo el segundo arco. Me apoyo nuevamente en la base de mi hoja y voy a trazar únicamente hacia la parte de arriba lo que sería mi mediatriz. La podemos extender lo más que se pueda hacia arriba. A esta nueva intersección que encontramos le vamos a poner la letra P minúscula. Vamos a tomar nuestro compás y vamos a tomar la distancia del punto B hacia el punto A. Y vamos a trazar un arco hacia la parte de arriba y lo vamos a ir extendiendo un poquito más a manera de pasarnos de la recta que trazamos a partir del punto B. Esta es la recta que yo les digo. Entonces hay que pasarnos un poquito, porque por aquí, precisamente en este arco, es por donde vamos a pasar por uno de nuestros lados del pentágono. En esta intersección que encontramos, le vamos a asignar la letra A minúscula. Vamos a tomar ahora la distancia del punto P hacia el punto A y vamos a trazar un arco hacia la parte de abajo. Tomo la distancia con mi compás del punto P hacia el punto A y trazo hacia la parte de abajo. Todos estos trazos son con línea discontinua u oculta, son trazos auxiliares. Una vez trazado este arco hacia la parte de abajo, vamos a tomar la inclinación de nuestra recta AB y la vamos a extender hacia ese arco que acabamos de trazar. En esta nueva intersección encontramos el punto B minúscula. Vamos a tomar ahora la distancia total desde el punto A hasta el punto B minúscula. Nos apoyamos en el punto A, ponemos la punta de metal en el punto A y tomamos la distancia hasta la letra B minúscula. Y vamos a trazar un arco hacia la parte de arriba. ¿Sí? Hasta que se intersecte con la línea que trazamos del punto P. Aquí es muy importante, este arco que acabamos de trazar, debemos localizar una intersección, que va a ser nuestro punto C, y aquí debe de haber otra intersección, que es el punto D. Vamos a unir ahora con una recta el punto B con el punto C, para que ustedes vean cómo se va a ir formando nuestro pentágono. Este trazo de línea ya va a ser continua, porque ya son los lados de nuestro pentágono. Voy a unir ahora el punto C con el punto D. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya tenemos dos lados de nuestro pentágono. Para obtener lo que sería la parte izquierda de nuestro pentágono, voy a tomar la distancia del punto D al punto C. Me apoyo en el punto D con el compás y tomo la distancia hasta el punto C. Y esta distancia la voy a trasladar del lado izquierdo. Trazo un arco. Ahora me apoyo en el punto A y trazo otro arco a manera de encontrar una intersección. A esta nueva intersección le voy a poner el nombre de letra E. Y solo me falta unir el punto D con el punto E, y ya tengo otro extremo de o otro lado de mi pentágono, y voy a unir el punto E con el punto A. De esta manera tenemos el procedimiento del trazo de nuestro pentágono conociendo uno de sus lados.